De verdad, qué expectación este año al cartel de Foco, por mi madre y mi alma. Estoy más nervioso que nunca, por mi madre y mi alma. Qué bien lo está haciendo hasta ahora. He dicho. Bueno, señores, un año más ya estamos en Semana Santa. Una cuaresma vivida a tope y como Focoy fiel a su cita con la cartelería de la isla. Permanente de la Asociación de Fotógrafos Cofrades Isleños, compañeros, autor del cartel, querido Sergio, presentadora del cartel, amiga Belén. No, ya me ha perdido. No, broma, broma. Amigos, señoras y señores, palco VIP, buenas tardes a todos. Un año más nuestra asociación se viste de largo para esta cuaresma y os citamos para descubrir el cartel de la Semana Santa, para mí y para nosotros el cartel de la isla según Focoy 2023. Después de un año esperando que se nos hace muy largo, este año os presentamos la undécima edición. Antes de comenzar el acta del fallo del concurso fotográfico y de la elección del presentador del cartel, quisiéramos darle las gracias, como no, a nuestro querido Antoñín por una vez más cedernos nuestra casa para estos actos. Paso a leer el acta, ¿vale?, del día. El pasado 9 de febrero se procedía a la elección de la fotografía que ilustra el cartel de la Semana Santa 2023, según Focoy. Este acto se produjo en la jornada de la tarde en nuestra casa, en esta, la cerería. El jurado estuvo compuesto por don Antonio Seco, compañero de fotógrafo de nuestra asociación, Miguel Ángel Fernández Cosme, el amigo Harry Callahan para todos, y José Luque Vargas, también como ayudante, no, miembro de la mesa de junta, y también como ayudante y recepcionando el material fotográfico, don Jesús Bolaño Valverde, que actuó como asesor gráfico, pero sin voto. Después de la visualización de las más de 55 fotografías presentadas, el jurado eligió como ganadora una fotografía de nuestro socio y compañero, don Sergio Gutiérrez Blanco, titulada Y así lo ha querido. Una vez vista que la fotografía reunía todos los requisitos que se recogían en las bases, se daba por concluido el acto del fallo del cartel. Seguidamente, o sea, al día siguiente, nos reuníamos en junta de carácter extraordinaria, se procedía a la elección del presentador del cartel, en este caso presentadora. Siguiendo la línea de nuestra entidad y viendo la fotografía ganadora, se piensa y se decide en la joven cofrade de la querida hermandad del prendimiento, doña Belén González Ceballos. Y sin más nada que añadir, varios minutos después cerrábamos el acta de la presentación del cartel de 2023. Sin más, en este caso ruego la presencia de don Sergio Gutiérrez Blanco, nuestro querido Sergio, ganador del concurso, y don Andrés Quijanos de Benito, socio y compañero y fotógrafo distinguido de nuestra asociación, para descubrir el cartel. Aplauso. Andrés, no lo ha hecho, ¿no? Vámonos. Venga, sigue. Ahí lo llevamos. Qué bonito. Seguimos, ¿vale? A continuación, directamente cedo la palabra a esta joven cofrade, Belén Ceballos, para que nos deleite con su presentación. En aquel tiempo dijo Jesús: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Hermano mayor y junta de gobierno de mi hermandad y grupo joven de mi hermandad sacramental de prendimiento, miembros de la Asociación de Fotógrafos Cofrades Isleños, Focoy, familiares, amigos, buenas tardes.
He de comenzar esta presentación agradeciendo. Agradeciendo a la Asociación de Fotógrafos, Cofrades y Leños, FOCOIS, no solo por la elección de una inexperta servidora como presentadora de este magnífico cartel, sino por querer apostar y confiar en la juventud para llevar a cabo este tipo de actos. En este segundo domingo de Cuaresma, domingo en el que me habéis dado la oportunidad de, a través de este micrófono, transmitir mi más sincero orgullo hacia toda la juventud cofrade. Juventud que viene siendo, día tras día, el presente y el futuro de nuestras hermandades y cofradías. Ellos son la mejor muestra de compatibilidad entre estudios y trabajos de mayordomía. Son ellos el ejemplo más claro de nerviosismo por vivir una nueva e intensa cuaresma. De nerviosismo y de amor. Amor por sus titulares, amor por su hermandad. Y es por esto que hoy tenía que ensalzar su grandísima labor. Hermandades, cuidadlos. Son el futuro y ya forman parte del presente. No lo olvidéis. Hablar de FOCOIS es hablar de lo que hoy podemos ver aquí. De amigos, de una familia. Una familia que tiene algo en común. Su pasión por la fotografía. Y más especialmente la fotografía cofrade. Son ellos, los fotógrafos, los que son capaces de hacer que guardemos grandes momentos en lo más profundo de nuestros corazones. Momentos durante el discurrir de nuestras hermandades o en altares cuaresmales, que por diversas circunstancias o motivos no hemos podido contemplar con nuestros ojos. Engrandecéis el patrimonio de todas las hermandades, y eso sin duda alguna es de agradecer. Y es que no solo lo hacen con las hermandades isleñas, cargan con su trípode y su cámara, y aún más importante, con las ganas y la ilusión, a cualquier parte de la geografía andaluza donde se les reclame, dejando el nombre de la isla por todo lo alto allá por donde pasen. El autor de la magistral obra que hoy me dispongo a presentar es Sergio Gutiérrez Blanco. Hablar de Sergio y de la fotografía es hablar de la unión más perfecta que existe. Cada Semana Santa lo hemos pegado a su objetivo tratando de buscar el mejor encuadre o el ángulo más perfecto. Sergio nació en el año 1972 en el seno de una familia cristiana y cofrade. Está casado y es padre de dos hijos. Pertenece a la Hermandad de los Afligidos desde su nacimiento y es hermano de la Hermandad de los Desamparados desde la Junta Proculpa, habiendo pertenecido a su grupo joven y Junta de Gobierno durante tres legislaturas actuando como secretario. Además es socio de la Asociación del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas. Asimismo es miembro de la Asociación de Fotógrafos Cofrades y Leños de San Fernando, de FOCOIS. Ha sido autor de un interminable número de carteles o publicaciones relacionadas con la Semana Santa desde el año 2014. Sería increíblemente extenso nombrarlas todas aquí, pero me gustaría destacar el cartel de la Semana Santa de San Fernando del 2022 y los de este actual año. El cartel del Martes Santo de la Hermandad de Caridad, el cartel del Barco Fra de la Bacería Cañailla, el cartel del Santísimo Cristo del Perdón de Chiclana, la portada del itinerario de Asitur y el que actualmente estamos presentando, el cartel de FOCOIS. Sergio, sabes que siempre he admirado tus trabajos, tus verdaderas de obras de arte. Y hoy no sabes cuánto me alegra que sea tuya la primera y ojalá no última fotografía que tengo el honor de presentar. Mi vida cofrade comenzó desde bien pequeñita. Con apenas unos meses de vida, mi padre, cargador de los antiguos, ya se había encargado de hacerme hermana de mi hermandad parqueña. Es por esto que hoy debo agradecerle a él el estar aquí en este momento. Si hoy soy cofrade, te lo debo a ti, papá, porque aunque nunca has sido un hombre de muchas palabras, inculcaste en mí el sentimiento más bonito que nunca nadie podría haber hecho, el amor y la devoción hacia nuestros titulares, el amor y la devoción hacia nuestra Madre María Santísima del Buen Fin. Este año dejas tu sitio debajo de los palos, ese sitio que tantos y tantos años llevó tu nombre. Ahora dejarás de ser solo el capataz de mi vida para pasar a convertirte también en el capataz de tu cuadrilla. Esa cuadrilla a la que guiarás con orgullo cada Martes Santo por las calles de la isla. Los años pasaban y yo seguía creciendo. Y mi padre no tardó mucho en ponerme marchas o vídeos de Semana Santa. Palabras como almohad, capirote, monaguillo, macolla, candelería, palio, mecío o quieto comenzaban a formar parte del vocabulario de una servidora. Y mi madre veía de lejos la pasión que yo y mi padre compartíamos. Y no tenía ninguna duda de que yo sería tan cofrade como lo era mi padre. Y no se equivocó, así fue. Seguía creciendo y con tan solo 12 años ya pertenecía al grupo joven de mi hermandad.
En esta época fue donde entendí que este era mi sitio, que debía seguir allí, que el amor y la devoción que sentía por mis titulares no podía quedar en manos. Fue donde conocí a quienes hoy en día puedo llamar amigos, y fue donde comprendí, aunque hoy en día debo decir que tengo la nueva suerte de seguir haciéndolo, de los mejores, de Rafael López, Luis Ochoa y Rafael Amado. Ellos fueron personas que me marcaron no solo como cofrades, sino como personas. Me enseñaron tanto que jamás nunca podré llegar a agradecerles todo lo que sé gracias a ellos. Sois el ejemplo más claro de lo que es hacer hermandad, de lo que es mi hermandad, de lo que es ser del prendimiento. Gracias de corazón. La Semana Santa me enamoró. Me dejó fascinada desde el primer instante en el que me acerqué a ella. No sé si fue el sonido de los varales al chocar con las bambalinas, la voz de los cargadores o el crujir de la madera de un paso de misterio. Todos y cada uno de los momentos que he vivido dentro de esta bendita locura hacen que cada vez que se acerca la primavera, mi corazón florezca como brota el azar en esta bendita tierra marinera, donde se abrirán de par en par las puertas de los sueños. Comenzará sin más el compás, comenzará sin más el movimiento, y en este bendito momento volverá a pararse el tiempo. Poco a poco nos vamos adentrando. Los papelillos y las copras han dejado paso ya al olor a incienso y azahar, a los altares y a los ensayos. Paso a paso, la espera se va coartando. La cuaresma ya ha llegado. 40 días y 40 noches que desde el pasado miércoles de ceniza vamos tachando ansiosos del calendario. 40 días y 40 noches que estamos disfrutando como si de niños vestidos de brego y con su palma en la mano, nervioso, a la espera de una de la primera salida procesional se tratase. Disfrutemos de la espera, vivamos las vísperas, que lo bonito de ser cofrade es vivirlo todos los días del año, porque es solo una vez cuando la hermandad se hace cofradía, para vivirlo y volver a soñarlo. Una mirada, solo una mirada. Una mirada que quiere y que arropa. Una mirada. Una mirada compasiva y consoladora. Una mirada que reconforta. Una mirada de dolor que llena el alma. La mirada de una madre. La mirada de María. No hay amor más grande, ni cariño más sincero que el de una madre por su hijo, que el de un hijo por su madre. Y en esta instantánea no podemos más que contemplar este bello instante. El momento en que un hijo mira a su madre con el cariño más sincero que jamás nunca podríamos llegar a ver. El momento en el que solo una mirada basta para entenderse. Momento en el que solo hace falta una simple oración. Dios te salve, Madre del Buen Fin. Dios te salve, Madre mía, porque eres tú quien me ilumina. Eres tú quien me acompaña día tras día. Dios te salve, María, por tu mirada compasiva, por tu mano siempre tendida, por llevarme hacia tu hijo, para que él siempre sea mi guía. Dios te salve, madre mía. Tres rosas asomo. Tres rosas como los tres clavos que le clavaron a tu hijo en la cruz. Tres rosas como las tres lágrimas que por tu cara derraman. Tres rosas que simbolizan la fe, el amor y la esperanza. La fe. La fe es creer en ti. Es creer sin verte, sin oírte, pero es creer sintiéndote. Es creer sintiéndote mi humilde consejera, mi eterna siempre compañera. Es sentirte en cada paso, en cada momento, en cada persona que a mí se acerca. La fe de este hermano, la fe de esta mirada, la fe de saber que así lo has querido que volviera a casa. El amor es quererte y arroparte. Es que me quieras y sentirme arropado. Es cada mirada con la que te siento aquí. Es la devoción de tu barrio, la devoción de tu parque. Porque has sido, eres y serás siempre la flor más bonita de él, la que nunca se marchita, el amor más puro y verdadero que nunca un barrio pudo conocer. La esperanza de volverte a ver surcando las calles de tu barrio, siguiendo el candrail que navega tu hijo. La esperanza de volverte a ver disfrutando en ese encuentro eterno con él. La esperanza de saber que otro año más volveremos juntas a casa. La imagen difuminada que presenta este cartel es la imagen que veo cuando siento que te alejas. Sí, madre, porque siento que te alejas cuando veo el dolor de esta vida, el dolor por las desgracias, las enfermedades, la pobreza, el hambre. Pero sé que estás aquí. Por mucho que te alejes, siempre estarás aquí.
Porque cuando algo nos sacude, cuando algo nos conmueve o cuando algo nos preocupa, eres tú, nuestra guía, nuestra consejera, nuestro pilar. Porque aunque la vida se nos difumine y no sepamos por dónde continuar, siempre Madre seguirá siendo nuestro apoyo fundamental. Y llegó a su fin. La candelería ya está apagada. Las puertas cerradas, las familias reunidas. Se escuchan llantos de emoción. El templo está alborotado. Y tu mirada reina ante nosotros. Solo queda agradecerte. Agradecerte por haber vuelto a vivir una nueva noche de Martes Santo junto a ti. Y finalmente, el día volvió a hacerse noche. Y la espera volvió a verse encendida. No quiero finalizar sin volver a agradecer a Focoy mi presencia en este atril y con este mensaje. Cofrades, dejémoslos a ellos, los verdaderos genios de las cámaras que hagan su trabajo. No perdáis el tiempo viendo pasar los cortejos a través de las pantallas de vuestros móviles. Disfrutemos de cada momento, de cada instante, de cada mecío, de cada trepar. Que todos y cada uno de ellos pasen por nuestra retina y se queden grabando en nuestra memoria, en nuestro corazón. Serán después ellos, los fotógrafos, los que nos invadan con sus magníficas instantáneas para que cada momento pueda volver a pasar una tras otra vez por nuestros corazones para revivirlo cada vez que queramos. Gracias. Vaya tela con la niña, Papá y mamá, orgulloso, ¿no? Lo siguiente. Y a los cofrades del emprendimiento, tenéis un cofrade aquí de gran categoría. Bueno. La juventud, ¿eh? Aprieta la juventud, ¿eh? Y está pero bien, ¿no? Fuerte, bien. Fuerte. Bueno, para ir finalizando este acto, vamos a hacer entrega de los típicos recuerdos, ¿no? A lo que es el cartelista y a su presentador. Pero no sin antes dar las gracias a todos los participantes del concurso, que de aquí una vez más aprovechamos para animar a todos a la próxima edición, al jurado por el fallo, a Jesús Bolaño por su colaboración también con nosotros, a la empresa colaboradora, a Euro10, ¿no? A la cabeza de Fernando Rodríguez Bonet, nuestro querido Fernando, a su gerente Fernando Bonet, como lo que decía, y como no, pues Antoñín, ¿no? Así que de nuevo ruego la presencia de Sergio Gutiérrez para hacer la entrega de este recuerdo y se lo va a hacer su compañero Fernando Fossati, su hermandad de desprendimiento. Bueno, y en este caso, yo que soy el que modero el acto, nunca doy un cuadro, pero esta vez me encantaría dártelo a ti, Belén, tu homenaje, porque hace una presentación bastante preciosa. Preciosa, pero además de verdad. Así que nada, para terminar, como siempre, gracias a todos por asistir a este acto. Feliz Cuaresma y que todos tengamos una Semana Santa plena, como siempre. Aplausos. Aplausos.